Hello. Hello, teacher. How are you? Hello, teacher. I'm fine. How are you? Very good. Very good. Today was very busy in my work. Porque it's because it's Friday, ¿verdad? Yes, yeah. The next week. Then I received in training for three days. Okay. Varios me escribieron de que van a venir tarde porque es viernes y trabajan en lugares céntricos de San Salvador y dicen que el tráfico, hasta me enviaron fotos, que el tráfico está bien pesado. Horrible. Hard. Yes. Esa es una parte mala del... Hello, good evening. Hello, good evening, Ellie. How are you? Good, teacher. Good. And you? Very good. Okay. Okay. Hello, Marlon. Hi, teacher. Good evening. How are you doing today, Marlon? I'm fine. I'm a little bit tired by the work, but here we are. Okay, very good. And Mario, how are you doing today? Good, teacher. Good? Yes. Okay, very good. Reyes? I'm fine, teacher. I had a lot of work. Okay, a lot of work today? Today. Yes, very good, very good. Yes, everybody, I guess everybody had a lot of work today. Vamos a ver aquí. Paul, ¿cuál es su primer nombre? Recuérdeme. Marvin Paul Marroquín Urias. Marvin Paul. I'm sorry. Marroquín. I forget to change my name soon. Okay, very good. Marroquín Urias, good. Mario... Su nombre me acuerdo porque se llama igualito que mi hermano. Mario Ernesto. Granados, ¿y su apellido es? ¿El último apellido, Mario? Diga. ¿Me lo puede repetir, por favor? Ortega. Ortega, Ortega, Ortega. No sé escuchar. Okay, very good. Ahí estamos bien. Hello, Manuel. Hello, teacher. Hoy lo tenemos con mascarilla, with the face mask. Yes, attention. Client attention, ¿de su negocio? Yes. Okay, yes. Tiene que tener la puesta para estar atendiendo, that's true. Okay, very good. Hello, Noah, how are you? Hello, good evening. Good evening, how are you doing? Everything is fine, good. Did you work today? Estoy incapacitada. Oh, really? Okay. Mm-hmm. Yeah. Pero esperemos que ya esté mejor, right? Yeah, yes. Okay, very good. Okay, so I'm waiting for algunos aquí que dicen que vienen tarde en el tráfico, los que viven en San Salvador especialmente. Aunque en San Miguel es fuerte el tráfico también, ¿verdad, Noah? Sí. Sí, sí. Tiene desactivado bastante, el micrófono. Sí. Ok, yes. Suppose. Aquí en donde yo vivo no tanto, pero estos días y en estas horas, yes. It's very difficult. Como que no estuviéramos en cuarentena, ¿verdad? Cabal. Everything is normal. Yeah, eso ya no existe. Eso ya no existe. Yo estoy en cuarentena voluntaria. Don't go out. Okay, very good. Ellie, where do you work? I am work in the... In Santa Tecla. Do you... The, uh-huh. Where? Remesas y pagos. Oh, okay. So you live in Santa Tecla? Y mexicanos.
Oh, in Mexicanos, okay. Uh-huh, in San Salvador. Okay, is it far? ¿Es lejos el recorrido? Yeah, yes, it's very... Far? Far. Okay. Maybe 14... ¿cómo se dice? How do you say kilómetros? Kilómetros. Kilómetros. Kilómetros, ajá. And the ida. Mm-hmm. Los 14... 28 de yes. Diarios. Mm-hmm. Do you go? Okay, so do you have a car? Porque ahora no hay transporte, ¿verdad? Or do you have someone? Yes, yes, I have a car. Oh, okay, very good. Because I know there is no buses, right? Mm-hmm. No buses. Okay, very good. Hello, Carla. How are you doing today? Hi, teacher. How are you? Nice. You're fine? Did you work today? Traffic. Yes. Traffic is horrible, yes. Yes, yes. Yeah, varios en los mensajes me han dicho eso, que están atascados en el tráfico, que está horrible el tráfico. Yes. So probablemente por eso vienen tarde. But thank you a los que ya están puntuales aquí. Siempre Marlon está puntual. Este, Marvin es... Creo que el primero que se conecta. Even before me, antes que yo me conecte, Marvin ya está aquí abriendo la clase. This is good. That's very good. Okay, so yes. So today vamos a hacer como un review de todo lo que hemos visto. En review de toda la semana. So we're going to practice. Vamos a hacer una práctica sobre lo que hemos aprendido. And then we're going to review also the vocabulary. We have a vocabulary practice for today, okay? So we're going to be working on those things. And every Friday will be kind of the same. So we will practice what we saw during the week, and we will do a vocabulary practice, right? And then I'm going to ask you to work. Please, 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 please work on the platform, okay? Because if you are in classes, that's like the 50%. But you have to work in the on the platform to have the other 50%, right? So 50 plus 50, 100%, right? So you have to do that. Tenemos que estar aquí presentes. That's like mandatory, but also working on the platform. Ahora estoy viendo los comentarios, pero por motivos personales no pude comentarlos todos. Así que para mañana ya van a estar los comentarios ahí en the platform. When we finish the class, voy a dejar también el deber ahí para la platform. Y ustedes tienen que hacer, dejar ahí su comentario, ¿verdad? Also, you have to be working on the tareas. Tarea 1. You have to complete tarea 1 through 5 for tomorrow morning. Porque yo en la tarde voy a subir las notas al sistema. Porque las tengo que subir antes de la noche. So, no esperen a que sean las 5 de la tarde para empezar a trabajar en todas las tareas y decirme a las 12, teacher, mire, ya mandé todas las tareas. Yo planeo enviar sus notas antes de las 12, o sea, antes de las 7 de la noche, planeo enviarlas. So, don't do that. No me hagan eso porque ya no les va a aparecer ahí. Okay, try to work during the morning. Intenten trabajar en la mañana, okay? Okay. Or today, así se puede en la noche y las tareas son bien fáciles. I don't know if you have seen them. No sé si alguno empezó a trabajarlas. They are super easy. No son así como que... ¿Quién ha trabajado? Who has been working? Me. Okay, Noah, Eli, Manuel, very good. Carla, okay. Noah, for example, how long does it take you? ¿Cuánto le toma? De 3 a 5 minutos. Right, it's... like that. Mm-hmm. Y si lo hace por día, pues 3-5 minutos por día, más un comentario en la plataforma. 5 minutos entre las dos cosas, right? So it's not that long. Si ya lo dejan las 5 para el último día, si ya les va a tocar como una media hora o otro montón ahí, ¿verdad? So it's better if you do it daily. Daily. Entonces yo ya les voy a revisar las notas en la tarde, noche, tomorrow. So trabajen en la mañana. Yes, Noah, ¿y dígame. Las notas las vamos a poner al sistema o no? Yo subo las notas al sistema, todavía no estoy segura, gracias, esa es una pregunta que si ustedes tienen acceso a ellas,
Voy a ver si ustedes tienen acceso. Voy a anotar esa pregunta porque si no se me olvida. I don't know if you will see them. No sé si las van a ver. Pero yo solo voy a entrar al sistema para copiarlas ahí y después pasarlas a su lista de asistencia. Que la attendance ayer fue baja. I don't want that to happen. No quiero que eso siga pasando. Okay. Oh, okay. Very good, Paul. We have you here again. Ya lo tenemos aquí de nuevo. Vamos a cambiarle el nombre de nuevo. So, like I'm saying, la asistencia es el 50%. ¿Cuál es su segundo apellido, Marvin? Marroquín Urías. Marroquín Urías, ok. So, como les digo, la nota es, los trabajos de la plataforma son el 50% y el estar aquí es el otro 50%. So, that's very important. Ok, no further ado, vamos a ir a la clase. ¿Qué es lo que nos preocupa el día de hoy? So, es the class number 5. I'm going to share the screen. So, you see the screen, right? So, today is... Wait a minute. Okay. So, today's topic is vocabulary practice. As I was saying, como yo les estaba diciendo, es un vocabulary practice el día de hoy. La fecha es Friday, July 31st, 2020. Yes. And goodbye, hoy le voy a... ¿Cómo? Goodbye, July. Goodbye, yes. July. Yes, yes, yes. That's my favorite month of the year. Ese es mi mes favorito del año, but it's gone. Ya se va. So, we're going to start August. Ya las vacaciones merecidas. No sé a quiénes les van a dar vacaciones y a quiénes no, pues. I'm sorry. Yes, yes, Eli. So, okay. Okay, very good. So, today I'm going to teach you something que no está en el manual, pero algunos me han preguntado por ello. Lo triste es que algunas personas, some people that asked me for it, no están aquí presentes hoy, ni, o sea, todavía conectados. Which is sad, porque les iba a explicar un poco sobre las dates, cómo escribir fechas, tal como yo la tengo acá. ¿Todos saben cómo escribir dates? A little. A little, so-so. A little, so-so. Mm-hmm. Yes, Mario dice que yes. Okay. Okay. So sorry. Very good. So because I confuse it when I do add letter S T understand. Los ordinal numbers son los que entonces lo que le tiene problemas a usted. Marvin. Yes. Ordinal numbers. Okay, because the dates in English are different. Okay, las fechas, we know 1, 2, 3, 4, 5. But when we say the numbers in dates, it's different. Okay, es muy diferente. So, voy a pasar a eso. Primero vamos a ver la agenda para yo después poderles explicar eso. So, today we have a review, obviously, del tema anterior. Conversations, role plays, questions, explanations, weekly review, review de toda la semana. Exercise on the manual, group work. Vamos a crear dos productos el día de hoy como equipos. So then we will do some presentations cortas. Y las presentations vamos a hacerlas individuales. Yo voy a ir por cada grupo y ustedes van a hacer una presentación cortita para mí en lo que los demás están trabajando, right? So don't worry about that. And then we have the exercise check. So vamos a lo primero, que es esto, y que les iba a explicar. But Marvin me dice, do you have problems with the dates, okay? So, cuando pone ST, cuando pone ST, ND, RD, TH. Actually, eso es bien, bien, súper fácil si usted sabe que los números se escriben así, miren. El 1, number 1, pero es diferente a primero, ¿verdad? So, primero en inglés es first, first. Luego tenemos el number 2, que no se dice 2, se dice... Second. Yes, very good. Luego tenemos el number 3 que decimos third. Third, yes. Third. Luego el number 4. Fourth. El 5. Five. Fifth. Cambia, miren, aquí cambia. Yes. Reemplazo una. Y aquí lo mismo. Sixth. Okay. So, y los demás son eighth, ninth, tenth.
y así. Luego llegamos al 11 y aquí vuelve a ser fácil de nuevo. 11th. Then we have the number 12th, que ese también cambia un poquito igual que el... There we have it. 12th. Y luego lo mismo, 13th, 14th, 20. Pero el 20 se escribe así, pero lo pronuncian distinto. Espérenme, ya le voy a decir. 20. Ya no lo escribimos con la Y al final, sino que la cambiamos por una I y escribimos así. Y esta palabra se lee 20th. Igual, cada vez que ustedes vayan a pronunciar, por ejemplo, este originalmente se llama four, ¿verdad? Pero cuando lo decimos con TH, hacemos el sonido al final de la palabra. So, four quedaría como fourth. Fourth. Okay. Yes. Fifth, sixth es normal. Sí. Pero cuando lo decimos ordinal es sixth. Es t al final. Ahora, cambia aquí, miren, ya les voy a explicar. Cuando volvemos al 21, en el 11, 2 y 13 no cambia nada, aunque lleve 1, 2 y 3. Pero cuando estamos, esperen un segundo, ya es aquí. Cuando estamos en el 21, ¿cómo lo decimos? 21st. ¿Y el 22, cómo lo decimos entonces? 22nd. Yes. Ahora, lo mismo aquí arriba, ¿verdad? 30th, eso ya saben. Vamos a escribir este, porque no hay ningún mes que llegue hasta 32. 31st. Va. Aquí está esto, sí. Ok, ahora, lo que me decía Paul, lo que me decía Marvin, es que cómo poner los números, las letras arriba de los números, ¿verdad, Marvin? So, para no confundirme, fíjese que eso está súper fácil. Fíjese arribita como está escrito, ¿ok? Esos dos últimos, the last two letters, ¿ok? The last letters es lo que le vas a poner arriba de la fecha, ¿ok? Así como terminan, es lo que le añade. You see? Okay, yes. ¿Ok? I understand. ¿Ok? ¿Cómo? Fourth. Y aquí ya lleva TH. La mayoría de las fechas son TH. Luego, cuando llegamos otra vez al 21st, vamos a poner ST. Y, for example, today. Estamos hablando del día de hoy. ¿Qué día es hoy? 31st. Por eso les pregunté si ustedes sabían escribir fechas, porque nadie me corrigió eso de ahí. ¿Cuál es el error ahí? Yes. Por eso les pregunté, la tuve ahí un buen rato y le dije, ¿saben escribir fechas? Todos me dijeron, yes, teacher. Nadie me corrigió el error. Nadie lo hizo, ¿verdad? No. So, have to be aware of that. Tienen que estar pendientes de eso. Eso en las fechas es important. So, básicamente yo creí que todas llevaban TH. No. Por eso esto es importante, miren. Solo es el 1, el 21st y 31st terminan con ST. Las últimas letras de la palabra son las que se ponen arriba. Luego we have second, 22nd, y obviamente no tenemos 32, esas son en D. Todas las que terminan en third son RD. Menos 13, en esas no aplican, miren, porque como no es 10 y primero, sino que es 11, onceavo, ¿verdad? Doceavo y así. So, esos no llevan. Esos son TH. Solo cambia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo 7 veces, solo 7 días son los que cambian esas letras. ¿Yes? ¿Entendimos eso ya? Ok. Very good. Yes, understand. Thank you. Very good. Josué era uno de los que me preguntaba, pero Josué no está todavía. Ya vino Josué. Nope. Yes, Josué. ¿Ya ahora entendimos esto de las fechas? Pues llegué cuando dijo Fourth. Ok. Lo que le digo es que aquí al final, estas letritas que aparecen al final son las que se ponen arriba. ¿Ok?
Arriba de los números, como por ejemplo acá. ¿Y la pronunciación? Oh, the pronunciation is first, second, third, fourth, fifth, fourth, sixth. Y después todos los números como se dicen iguales, solo les agrega el sonido de t at the end of the word, right? Luego okay, cuando llegamos al 20 es 20th, 20th, 20th. 20th. And then we have 21st, 22nd, 23rd, 24th, y todos iguales con la TH. El sonido de la TH es muy importante, porque aunque el número se parezca, porque aquí el número se parece mucho, miren, 4 se parece al 4, pero decimos 4th. So, fourth. Ese at the end of the word is very important. Third. Yes. Okay, 3rd. So, de ahí para escribir la fecha, seguimos un orden. Primero ponemos el día. What day is today? So, for example, miren primero el día. Aquí es Friday. Then we have the month, el mes. Then we have the date y el año. Ese es el orden para escribir una fecha en inglés. Day, month, date, year. Ok. Ese es el orden. Okay. Siempre las fechas, los días de la semana se escriben with capital letter, siempre con mayúscula. Todo, aunque vaya en medio de una oración, es with capital letter, mayúscula, igual que los meses del año. ¿Yes? Yes. Ok. Entonces ahora vamos a hacer un repaso de lo que hicimos a la clase anterior. ¿Se acuerdan cuando aprendimos a utilizar los imperatives y luego hablamos un poco sobre, then we talk about the should and shouldn't yesterday, right? So, we're gonna write in this box. En esta de aquí vamos a escribir steps con imperatives, ¿ok? So, ¿cuáles serían las cosas para trabajar bien en la cuarentena? So, for example, wear your mask, right? So, voy a ponerles un ejemplo para que ustedes vean cómo. Wear your mask. ¿Ok? Ahora, esto es un imperative, ¿verdad? Es como una orden o un consejo que se le está dando directo a la persona. Wear your mask. Pero si yo quisiera dárselo, ya es una instruction. Pero si yo se lo quisiera dar como un consejo, ¿ok? Like something that I'm asking someone to do, ¿qué le agregaría para hacerlo como una deberías hacer esto? You should. Yeah. Wear. Uh-huh. You should wear your mask. Mask. The face mask, right? So then, lo mismo. Si en este lado ponemos una que sea imperativa, en la otra la podemos poner con should. For example, wash your hands for 20 seconds. Esta es otra, ¿verdad? ¿Qué canción cantan ustedes para lavarse las manos? Ok, so en esta, ¿cómo quedaría aquí? You should wash your hand for 20 seconds. Mm-hmm. You should wash your hands for 20 seconds. Okay, so now I want everybody, quiero que todos piensen en uno, que sea como imperative, and then you tell me like you should, con it you should. Okay, so lo mismo que acabo de hacer yo, van a hacer ustedes, one with imperative, and one with you should, okay? Voy a dar un minuto para que hagan eso, so you have 1 minute to do so. ¿Me entienden lo que van a hacer? Yes? Yes. Okay. Ronald, ¿usted tiene una pregunta? Ronald Osvaldo, ¿no? Ah, yo creo que está hablando, okay, very good. Carlos, Alvarino, yes, todos están trabajando, yes. Rafael, ¿usted tiene question? No. Ok, very good. Thank you.
course. Teacher. Micrófono no lo tiene. Ahora soy yo. Ok, dígame, Mario. Prácticamente en este caso es como hay una acción, pero yo tengo que hacerlo como, como casi como una, como orden o algo así. The first one is an instruction. Ok, la primera es una instrucción. And then the other one, you're asking someone to do something. En la segunda está pidiéndole a alguien que haga algo. Yes. No es como le está mandando, it's more like asking someone. No le, en la, una, la primera es como una mandatory, en la segunda es como una petición. Yes. ¿Respondí su pregunta, Mario? Sí, teacher. Okay, very good. You. Yes, Marvin. Marvin, did you ask something? Teacher? No. Yes. Who's asking? Manuel. Hello, Manuel. Use alcohol gel. Mire, to work. Es mejor si lo dicen así, miren. Use separation to step. Alcohol gel, no digan alcohol gel, digan hand sanitizer. You should use hand sanitizer. Mm-hmm. Yes, that's correct. Okay, so did you finish? Si ya terminaron, pónganme un thumbs up. Okay, desde lo que la última vez que revisé se integró Alessandra, Josué, Carlos Alvarino. Okay, good. Okay, very good. So, ya me pusieron thumbs up. ¿Quiénes terminaron ya? Who finished? Okay, Alessandra, very good. Marlon, very good. Marvin, Noah, Ellie. Okay, so we should start. Vamos a empezar con Alessandra. Stay home. You should stay home. You should stay home. Yes. Okay, stay home. You should stay home. Very good. So vamos a ir ahora con Marlon. Marlon. Create a sentence for an example with should and shouldn't. You should create a sentence for an example with should and shouldn't. Oh, yes. La que estaba en la plataforma. Yes, very good. Vamos a ir con Noah. Noah, your mic is off. Sorry. Clean your room. You okay. Should... clean your room. Very good. Okay. Rafael. Okay, teacher, I understand. Maintain separation for your security. And for example, you show separation two steps for person. Okay. Ahí diga mejor keep. You keep the distance. Yeah, keep. Keep and mantener. Yes. Keep. Okay. Okay. So, very good. Josué. Your example, Jose. Disinfecting your work area at the end of the day. Mm-hmm. You should disinfect your work area at the end of the day. Very good. Vamos con Carlos Alvarino. Wear the mask plus. You should wear the mask in public plus. In public, ¿qué es la última palabra? In public, place, en lugares públicos. Places,
places. Places. Public places. Very good. So, Manuel? Use hand sanitizer. Okay. You should use hand sanitizer. Very good. Vamos a ver, Eli. Clear your desk every day. You should clear your desk. Okay, very good. Marvin? Don't touch your face with dirty hands. You shouldn't touch your face with dirty hands. Okay, very good. ¿Vieron lo que hizo ahí Marvin? Marvin utilizó ahora shouldn't. No utilizó should like everybody else. Shouldn't. Very good. Alessandra. Hola. Yes. Stay home. Oh, yeah, 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 yeah. You did it, you did it. Don't worry, Alessandra. My mistake. Carla. You do not live in home. You shouldn't. You shouldn't? Can you repeat? You do not live in home. Okay. You shouldn't live in home. Okay, don't leave home. You shouldn't leave home. Very good. Reyes? Disinfect the surface of your desk. Mm-hmm. You should first proof of your desk. Very good. So, and we have Mario. Use air help. You should use air help. What is that, Mario? ¿Qué es eso? Air help? Air help, como gel para el cabello. Oh, hair. Okay, very good. Okay, that's fine. So, how do we say alcohol gel in English? ¿Cómo decimos alcohol gel in English? Hand sanitizer. Don't say the alcohol gel or gel alcohol. It's hand sanitizer. Very good. Okay, so we go with the next activity. So, esto es lo que ustedes estaban haciendo. That's the same you were doing. So, now we go with the conversation on page 17. And then we will do a matching. So, let me share the screen directly to the manual. Do you have your manuals? Do you have them close to you? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen físico? Nope. Oh, if yes. Not, okay, yes, Reyes. He has it printed. Yes, very good. So here you have it. We're gonna read the conversation and then you're gonna help me out with the pronunciations, okay? Just give me, wait. No. Just give me a second. I'm gonna plug my computer. Me estaba quedando sin carga. Okay, so. Here we have the conversation. So it says, we were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventory. Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the costs? Right now, it's 3 for this year, and the cost is $30 per unit. That's great. I'm gonna repeat once again. Dice que ustedes son muy buenos con la pronunciation, so I'm gonna repeat once again. We were very, what is it? No, no. Okay, okay. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventory. Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now, it's 3 for this year. And the cost is
$30 per unit. That's great. Okay. So now I'm going to send you to the breakout rooms. Vamos a ir a la breakout rooms. Vamos a practicarla rapidito. So we will have like 5 minutes or so. Take turns. So don't say the same. No van a decir lo mismo. Once you're going to be John and once you're going to be Ben. Okay. So I'm going to send you to the breakout rooms. Wait a minute. Do you have questions? ¿Tienen preguntas sobre? Teacher, solamente podría repetir nuevamente el último parte de John. ¿La última parte de? Right now. No. Espéreme un momento, ahorita lo repito. Donde dice right now. Uh-huh. Right now it's 3 for this year and the cost is $30 per unit. Gracias. Okay, you're welcome. Very good, vamos a ver. Espéreme, voy a crear la breakout rooms, pero no tendría. Se pronuncia inventory. Inventory, yes. Inventory. Okay, okay, okay. Automatically. Okay, there we go. Vamos a los breakout rooms. Oh, Manuel is working. To a stock or inventory. Yes, we don't have an old quality of chocolate, caramel. Okay, oigan, ya se le va a unir Manuel, ahorita está trabajando, pero se va a unir a este grupo, ¿okay? Okay, teacher. Good. Ahorita. ¿Cómo vamos? Questions? Do you need help? Ahorita, ya está ahí. Ok, dale, ahorita. Mateo. Vaya. Oigan, al grupo, al grupo no manden, fotos al grupo, ok? Vale, yes. Si pueden, envíenselas privados, mejor. Bah. Okay, teacher, I'm sorry. Ya no, la borré. That's okay. Yes. Bah. I'm sorry, yo no les había explicado. Very good. Sí. Lo que pasa es que no hayamos como. O se la puede aquí, mire. So, oh, but yeah. You have it on the que cell phone. La tienen en el teléfono. Ajá, la tenía. Es que le tomé foto aquí. Uh-huh. Pero ahí en el número, ahí aparece, creo, el número yo de Rafael. Ah, va. Entonces, aquí en este chat, mejor. En privado, oja, o aquí en privado. El chat de aquí, o aquí en el chat de acá, yes. Nada, pa, está bueno. Ok. Vale, empiezo yo. Vamos a ver, chat. Dale. Vale. ¿Lo enviaste al chat ahí? No, al otro te lo había mandado. Sí. Se le trabó a Noah, creo yo. Yes. Hello, do you have questions? About the pronunciation of quantity. Quantity, that's correct. Quantity. You can say quantity or quantity, but quantity is okay. Ah, quantity. Okay. 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 So let's start again. No, or it's stuck. Okay. Sí. It froze. The image. La imagen se como que se congeló. Ahí está, Noah, ya volvió. Oh, era mi internet. Okay.
Let's try again. We were very busy yesterday. We had a lot of... year, and the cost is $30 per unit. Per unit. That's great. Okay. Again. We were every busy yesterday. We had a lot of customers. Right now, it's three for this year, and the cost is $30 per unit. Hello, hello. That's right. Les añadí a Boris porque se acaba de integrar, así que ahí intégrenme en la conversation para que practique también. Estamos en una conversation, Boris, en la page, si no me equivoco, es 17. 17. Yes, right, 17. Okay. So, en esa, si tiene el manual ahí. Sí. Okay, very good, Boris. Okay, gracias. Very good. Quantity of chocolate caramel. Chocolate. Digan mejor chocolate. Chocolate. Mm-hmm. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What's about the cost? Right now, it... Hello, ¿cómo vamos? Ah, ya están en esa parte ustedes. Sí. Se me adelantaron. Estamos ya. Estamos queriendo responderla. Ok, ok. Ya vamos a terminar la breakout rooms entonces. Ok. Hello, hello. Did you finish the conversations? ¿Ya terminaron las conversations? Sí, ¿verdad? So now, vamos a trabajar en las partes de abajo de los matching que estábamos haciendo ahí. So we're going to work on the matching. Okay, so vamos a ver, me hacen falta que se integren varios aquí. Están todavía en los breakout rooms. Ahí vienen todos. Okay. Okay, so now we're going to work on the matchings in here. Okay. Entonces, okay. Match the definitions with the words below. So we have cost, inventory, turnover, stock, quantity, and inventory. So, le voy a dar ahí unos minutitos para que lo trabajen ustedes. Esto no lo vamos a trabajar in the breakout rooms, you're gonna work it alone. Vamos a trabajarlo solos ahorita y después juntos, together, vamos a responderlo, okay? Okay. So les estoy compartiendo pantalla para los que no lo tienen, right? So that's why we're not going to the breakout rooms. Por eso no los mando a los breakout rooms. Breakout
particular amount of anything. Just when you finish, you give me a thumbs up. Ponen un thumbs up cuando terminen. Teacher, ¿qué es inventory? Turnover. Si le digo, le doy la respuesta que está ahí. Así que tengo que esperar que lo pongan para que después darles una answer. Yes. Josué, diga. Yo terminé. Okay, very good. Marlon, Noah, very good. Digo la primera. Yes, of course, yes. Quantity. Pero dígamelo con la oración, please. Quantity, a particular amount of anything. Very good. Noah, can you tell me number two, please? With the mic on, please. Ahí estamos bien. Inventory, a complete listing of merchandise or stock on hand. Okay. Number three, Marlon, can you read it, please? Cost, the price paid to get something. Very good. Vamos aquí, creo que... Alessandra, ya terminó, ¿verdad? So, can you tell me number four, please? Stock, the number of time a company sells its inventory a year. Stock. No, es inventory turnover. Inventory turnover. Inventory turnover, todos tenemos inventory turnover. Entonces, number five, ¿cómo quedaría? Ellie, can you help me, please? Get more product in the inventory. ¿Y la palabra principal cuál era? Stock. Stock, ¿verdad? Como aprendimos ayer, ¿verdad? Stock. Yes, stock. Very good. So, voy a leerla yo para ustedes y ustedes ven ahí la pronunciación. Quantity, a particular amount of something. Inventory, a complete listing of merchandise or stock on hand. Cost, the price paid to get something. Inventory turnover, the number of times a company sells its inventory a year. Stock, to get more product in the inventory.
Okay. So now, vamos a pasar a la siguiente parte. Eso es vocabulary. Please, todo el vocabulary que ustedes tengan, guárdenlo porque en algún momento puede ser que no sirva. So practice the vocabulary. Aprendimos cuál es inventory turnover. ¿Qué entendemos por inventory turnover? What we just saw. Rotación de inventario. ¿Cómo? Rotación de inventario. Ajá. Cada vez que el inventario cambia o se mueve, o sea, se vende todo lo que tenían en inventario y vuelven, ¿verdad? Porque this is inventory turnover. ¿Cómo actualizar? Yeah, can be actualizar, pero también es turnover, es como todo lo que tenía yo en inventario se vendió y lo volví a rellenar el inventario que tenía. Entonces, por eso le pregunto ahí, ¿cuántas veces se ha hecho el turnover? Y le dice 3 veces, o sea que 3 veces han barrido lo que tenían para ingresar nuevo producto, ¿verdad? So, that's it as well. Very good. Así como la gente cuando ya va a cambiar de inventario, bajan todos los precios, ¿verdad? So the prices drop y toda la gente va a comprar porque viene el nuevo inventario. Very good. So, let me see in here. Vamos a pasar ya al review de la primera semana. Okay? So, I'm going to share my screen. Okay? So, in this week, hemos visto sobre las what sentences, what clauses. Hemos visto sequency también. Hemos visto palabras como first, second, third, then, later, right? So, todas esas las hemos aprendido para decir, ¿para qué se utilizan estas? Why do we use these words? Ayúdame, Marvin. Why do we use them? To describe a process. To describe a process. Yes, very good, Marvin. Muy buena y acertada la respuesta. So, here we did how to make some chocobananos. Espero que ya algunos ya hayan ido a hacer esos chocobananos a la casa. Right? ¿Qué dijo Marvin ese día? Yo no puedo cocinar, right? En vacaciones, teacher. Yes, yes. This week, this coming week, esta semana que viene, you have to do it. I don't have vacation. Oh, you don't have vacations? I am going to work all week. Entonces el fin de semana, un fin de semana, si no le quita tiempo. Mire, dejen los partiditos el viernes y el sábado los hace. Okay, yes, porque los tiene que dejar en el freezer. So then, we had, we did this, of course, and then we have the what clauses, right? Para hacer conversaciones con los what. So for example, in here, we had, sabíamos que primero teníamos que tener una sentence, ¿verdad? Como he needed new ideas, okay? Then we had what he did was, porque necesitábamos el verbo to be, what he did was to get, I don't know, more options. Necesitábamos nuevas ideas, lo que hizo fue tener más opciones, okay? So, aquí tenemos una first sentence, una primera oración que complementa con la segunda. So, it's like a whole, es como un todo junto a las dos. What es lo que me une las dos oraciones. Then we have el verbo en pasado, igual que lo demás, ¿verdad? Y then, yes, como estaban diciendo ahí, el verbo to be, the verb to be, we need it. Siempre necesitamos en estas what clauses el verb to be. Vamos a ver si me ayuda con un ejemplo de una what clause. Veamos. Ah, Manuel, ¿está ahí, Manuel? Sí, acá está. Ese sobre el, ese donde yo siento que me hace falta, ¿cómo le puedo decir? Refuerzo. Más refuerzo. Sí. Ok. So, voy a explicarlo de nuevo. Usualmente, we use these with a first sentence. Primero tenemos una necesidad. Primero tenemos algo que queremos hacer. Primero hay una idea, ¿verdad? And then, lo que significa what, lo que, con lo que yo llegué a esa idea, right? So, he needed new ideas. ¿Qué hizo entonces para esto? What, ahí pongo what para hacer ese énfasis. What he did was to get more options. So, for example, vamos a hacer otro ejemplo aquí, que dice, vamos a ponerle, Manuel, so, sí, ya se levantó Manuel porque llegó alguien.
creo que. So, Manuel didn't understand. Manuel no entendía. What I did, lo que yo hice, what I did was to explain again. Okay? So, otra vez, la primera oración que complementa con la segunda. Okay? So, Manuel, mire, le estoy explicando con un ejemplo suyo aquí. So, puse aquí, Manuel no entendía, Manuel didn't understand. Luego, what I did, lo que yo hice entonces, porque Manuel no entendía, what I did was to explain again. Lo que yo hice okay. fue explicarle de nuevo. Yes? So, esta oración se complementa con la anterior. Y el verbo to be lo necesito para decir qué fue lo que pasó, lo que, y luego qué fue la acción que pasó. Teacher, Yes. El verbo to be va en pasado, así, siempre. Eso le explicaba a uno de los compañeros aquí. Si el verbo, vaya, miren. So, for example, aquí estamos hablando en pasado. So, like we're talking in past, como estamos hablando en pasado, mi verbo to be obviamente va a ir en past. Past. Yes. Pero si yo estoy hablando de un presente, for example, I need to learn English. Okay. I need to learn English. Como esto es in present, ¿se fijan? I need, esto es una acción presente. So, mi segunda oración va a ir también en un presente. Right? So, I need to learn English. What I will do or what I need, what I, vamos a ponerle what I do, is to practice. Yes? What I do is practice. Yes? Como entonces, este verbo tiene que tener coherencia con el anterior. No podemos poner un pasado y un presente, ¿verdad? Como por ejemplo, yo necesito aprender inglés. Ah, lo que yo hice fue practicar. Se supone que yo necesito aprenderlo, right? It's not an action in the past. Tiene que tener congruencia en nuestro presente, si es presente, y nuestro pasado, si es pasado. Ok, antes de seguir, ya son las 9. Voy a pasar la primera asistencia. Qué bueno que Yvette ya está aquí. Welcome, Yvette. How are you doing today, Yvette? Good? I'm very tired. I was busy day. It was a busy day? Yes. Yes, y más que es viernes, ¿verdad? Okay. Yes. Very good. So vamos a empezar. Josué Fernando Mármol Fuentes. Present. Okay. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Carlos, ¿puede repetir? Present, teacher. Very good. Rafael Antonio Guerrero. Present, teacher. Okay. Marvin Paul Marroquín Urías. Present. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla. Ella dice que tiene arruinado el equipo que... Okay. Otra semana. Ok, Brenda Guadalupe, no sé por qué no está aquí. Brenda Guadalupe Hidalgo Arévalo. Noah Betsabe Morales de Pereira. Present. Ok. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Blanca Elizabeth Roque Mendoza. Oye, creo que me dijo que se sentía indispuesta de salud. Vamos a ver. Ronald Osvaldo Quesada Coronado. Él estaba aquí hace un momento y se tuvo que retirar, creo. No sé si lo vieron ustedes. Que escribió en el chat que se tenía que retirar. Yes, ok. So, Mario Ernesto Granados Ortega. Present. Ok. Ernesto Antonio Raimundo García. Nope. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Sí. Carla Lorena Ventura Reyes. ¿Puede repetir, Carla, que es el internet? Present, teacher. Ok. Eleonora Hernández Torres. Present, teacher. Ok. Ronald Stanley García Mejía.
Él es que estaban en tráfico, cierto. Ok, Reyes de Jesús Rojas. Present teacher. Uh-huh. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Yvette Carolina y Valiente Fuente, Flores, perdón. Yvette Carolina Valiente Flores. Present. Okay, very good, very good. So we have it there. Estamos bien. Okay, so I'm going to continue. Ya queda claro un poco sobre lo del what clauses, que necesitamos first una sentence, then we have a complement with the what clause. Primero tenemos una oración y luego con el what clause complemento yo las oraciones, right? Y si mi primera oración está en presente, la segunda tiene que estar en present. La primera está en past, la segunda va en past. Yes, that's correct. So let's go to the next part. So we have these ideas in here. That's okay. Okay, so let's go, let's go. Then we have the imperatives. With the imperatives, creo que no hay mucha duda, ¿verdad? With the imperatives son acciones que no se necesitan un sujeto al inicio de la oración, basically. Como les decía, en español nosotros tenemos el sujeto tácito que ya está ahí, ¿verdad? Implícito. Como a las 8 de la noche, me baño, y no digo yo me baño, yo como, yo estudio, sino que estudio inglés, right? So, in these imperatives, no necesitamos utilizar un sujeto como en todas las otras oraciones del inglés. En las imperatives, ¿son utilizadas para qué? Give instruction or invitation. Mm-hmm. Advertencia. Orders. Yes. Yes. So, for example, si yo le digo a alguien esta parte aquí que dice, watch out, eso significa ten cuidado, ¿ok? Watch out, eso es ten cuidado. So, I'm giving, ¿qué? Una advertencia, ¿verdad? So, I'm warning someone, le estoy advirtiendo a alguien de algo, ¿right? Si le digo a alguien, wake up now, puede ser que le esté dando una orden directa que se despierte ya, o puede ser que le estoy dando un command, una instrucción a seguir. Don't touch me. No le escucho, es... teacher. ¿No me escucha? Hola. Los demás me escuchan. ¿Los demás sí me escuchan bien? Yes, I hear you. Yes. Tal vez ahí darle un poquito de volumen, Rafael, o tal vez con auriculares. Si no, ya me iba a preocupar. Invertí en esta cosa para hablarle bien y no me oyen. No, no te escuché, vos, teacher. Boté mi dinero, ya iba a llorar yo. Ya iba a ir a pelear a servicio al cliente. Ok, bien. Ok, ahora sí, Rafael. Rafael, ¿me escucha? Hello, Rafael. ¿Qué? No me escucha. Que conecte los auriculares, right? Para que no me sienta triste. Ok, ¿va? Rafael, ¿ahora me escucha, Rafael? Hoy sí, con los audífonos sí. Ok, very good. Estamos bien entonces. So, los imperatives son para estas acciones que están acá. ¿Cuáles son las funciones de los imperatives? Que me va a leer cuál es la función y me va a leer el ejemplo a quien yo le vaya diciendo para repasar nada más. So, vamos a ver. Yvette, ayúdame con la primera función en el example. Read the function in the example. Ok, imperative to use giving a direct order or command. Wake up now. Very good. Boris. Imperative to use giving a warning provision. Watch out. Don't touch me. Very good. Alessandra. Imperative to use giving a advice. Example, don't be panicked, mm-hmm. Don't eat too much. Okay, este es el ejemplo que les da ahí, pero yo les diría mejor como don't panic, no te preocupes. En lugar de decir be, yo diría don't panic, but that's okay. Okay, vamos con la siguiente persona, that will be Manuel Edgardo. Ability to use giving an instruction. Help them turn left. Take the pill after a meal. Very good, Manuel. Esta es para dar una instrucción. For example, when you go to the doctor, cuando van al doctor, puede ser que le digan, toma esta pastilla, take a pill, right?
No le puede empezar a decir el doctor, you take a pill, you go to bed early, you, no les dice eso, sino que de una vez les dice el verbo sin mencionarles el sujeto. Okay, so the last one, can you help me out, please? Vamos a ver a alguien que no haya escuchado mucho. Ellie. Okay. Function imperative to use giving a request. Example, please don't go. Please reconcile. Let me alone, please. Okay, so este es para dar, hacer una petición, right? Una petición, y cuando hacemos una petición, obviamente decimos please primero. So tenemos para dar commands, orders, right? Then we have para dar warnings, que son advertencias o prohibiciones, prohibitions. Then we have to give advice, para dar consejos. Then we have imperatives to give instructions, para dar instrucciones. And then we have the imperatives to give a request, para dar una petición. Y leave me alone, teacher. Leave me alone. Ese significa déjame solo, por favor. Leave me alone, please. Okay. So, si se fijan, ninguno tiene al inicio un sujeto. Si el imperativo que usted está diciendo, Rafael, es negativo, agrega al inicio don't. Don't. Okay. Don't. Eso es. Okay. So, estos eran los ejemplos. Okay. Y estas son las que estábamos viendo, ¿verdad? Para las clases, que dijimos que íbamos a poner reglas y nadie quería poner las rules. But we have the rules in here, que es don't miss classes, no se pierdan las clases. Don't use the cell phone to chat. Keep your camera on, la cámara encendida todo el tiempo. Don't turn your camera off. Mario, ¿quiere decir algo o está de acuerdo con las reglas, quiere decir? No, quiero preguntarle algo. Diga. Prácticamente los imperatives, se podría decir frases como nada más estar diciendo si algo estoy de acuerdo, algo quiero o algo no quiero. Los imperatives se utilizan para, como decía ahí, instrucciones, peticiones, consejos, porque si está de acuerdo con algo o no está de acuerdo con algo, ya son otras cosas, como I agree, I don't agree, y ahí sí necesita el sujeto al inicio de la oración. Esos son más que todos para instrucciones, Mario. Instrucciones, consejos, right? Okay, ¿alguien más una pregunta? Do you have any more questions? Nope. Y request son peticiones. Okay, very good. Eso es lo que hicimos. Should, también, shouldn't, shouldn't. ¿Para qué se utiliza should? Why do we use should? To give qué? Recomendaciones. Recommendations or advices, right? Recomendaciones o consejos. Recommendations or advices. And we did some sentences in here that was you should do some you should exercise every day. You shouldn't go to bed late. Los shouldn't son para las negativas y los should son para las afirmativas. So for example, hicimos la de, so aquí tenemos unos imperatives sobre cómo utilizar the mask. So we have some imperatives talking about how to use the mask, the face mask. So lo tenemos como imperativo, si se fijan. Dice, wash your hands before putting on your mask. ¿Cómo me harían esto en lugar de hacer una instrucción, un consejo? ¿Cómo me lo convierten de instrucción a consejo? You should wash your hands. Okay, you should. Yes. You should. Wash. Y lo mismo, wash. You should. Aquí es. Si no estuviera esta parte de aquí, fuera una instrucción, right? Estoy dándoles una orden. Wash your hands. O ya decir you should, ya les estoy dando como un consejo, right? So I'm telling you to do something que se vería bueno para ustedes. Tú deberías. That's you should. Lo mismo, si al inicio de todas estas ponemos you should, cambiamos. You should put it over your nose. You should try to fit it snugly. You should make sure you can breathe. Okay? Con el should, ¿hay dudas? Yo siento que ese tema es bastante sencillo si le ponen atención, but if you have doubts, you can ask me. Pueden preguntarme si hay dudas.
Puedo repetir cómo está aquí arriba. Dice sujeto más should más verb más complement. Esta es la regla para hacer las afirmativas. So, for example, we have you should work more. Marcela should listen to me. Caro should be ready to work. Para las negativas, shouldn't, no deberías. You shouldn't text and drive, no deberías mensajear y manejar. Juan shouldn't sleep in the workplace. Juan no debería dormir en el lugar de trabajo y nadie debería. You shouldn't miss a class. Tú no deberías perder clases. You shouldn't, no deberían. Ok, so, then that's it. Ese sería el review. Preguntas. Do you have any question? No? Ok. Hablen ahora o callen para siempre. No, mentira. Me pueden volver a preguntar cuando quieran y se sientan en confianza. Ok, very good. So, vamos ahora a la actividad que les voy a poner el día de hoy. So, dice, create two new products for your company. Vamos a crear dos nuevos productos para nuestra compañía. Pero para eso primero les voy a mostrar un ejemplo de cómo hacerlo. Permítanme un segundo, les voy a mostrar la pantalla. Todos, si tienen el manual, por favor vayan, ubíquense en la page 18. Everybody go to page 18. Ok, todos los que tienen el manual en page 18. Y los que no tienen el manual, ¿por qué no lo tienen? Ok. So, we are here. No lo han imprimido. No, no lo han impreso aún. Sí, todavía no. Fin de semana. Okay, very good. But, miren acá. So, we have here, donde dice reading. Read the descriptions of the chocolate products below and complete the charts with product specifications. Okay, ¿qué vamos a hacer ahorita? You're gonna read every specification, vamos a leer todas estas especificaciones y con eso vamos a contestar estas tres partes de aquí abajo, las que tengan. Si no tienen esta información dentro del producto, no la ponen. So, for example, voy a leer la primera, dice spicy peanut toffee or spicy peanut toffee is made with buttered toffee, roasted peanuts and cayenne chili pepper. Spicy peanut toffee is the perfect combination of sweet, salty, spicy, and crunchy. Okay, les da los ingredientes, les da el precio y les da el nombre. So, ¿qué me van a hacer? En name, van a poner, obviamente, esto aquí arriba. Spicy peanut toffee. Then, code. ¿Tiene un código? No sigue código, ¿verdad? Entonces, no pongo código. Size, box, units. No me dice cuántos vienen por unidad, no lo pongo. Ingredients, sí me menciona todos los ingredients. Entonces yo pongo que es butter toffee, roasted peanuts, cayenne chili pepper, ok. Weight, no me dice cuánto pesa, yo no lo pongo. Price per unit, sí me dice $7.50. Y yo completo mi cuadro ya con eso. Luego voy a leer el otro y voy a hacer lo mismo con cada uno de estos productos, ok. ¿Me comprenden? Do you understand what you're gonna do? Yes. Vale, voy a dar unos minutos en los breakout rooms para que hagamos esto, porque después vamos a volver con uno que ustedes van a crear. A product that you will make up. Ok, so déjenme ver por qué no puedo mandarlos a breakout rooms. Of course, porque estoy compartiendo pantalla. Ok. So vamos a recrear todos los grupos. Solo que hoy lo vamos a hacer de... Lista. Ok, vamos a los breakout rooms. Hello, Ronald. Vamos a ir a los breakout rooms ahorita. Yes.
Frontier. ¿Cómo vamos? Yeah. ¿Cómo vamos? Solo una duda, por ejemplo, porque como dice en la parte de abajo, el precio por unidad y la caja de 6 unidades. Si tiene una caja de 6 unidades, si le menciona, porque hay unos productos que le van a mencionar que tiene caja de 6 unidades. Si no, solo déjelo así. Entonces, vaya, por ejemplo. La unidad trae 6 unidades, la unidad trae 6 piezas. Ajá. Pero en este caso, como dice la caja de 6 unidades, hay 2 que están dando el precio de caja y los otros. Me imagino entonces que son por unidad. Ambas cosas todas serían unidad. Lo que pasa es que en una le especifica cuántos productos trae, cuántas piezas trae la unidad y en los demás no especifica. Ah, ok. Pero todo es por unidad. Another question? Hay 2 que especifican y otros 2 no. Exactly, that, exactly. Uh-huh. Los que especifican sí le van a poner ahí que especifica, ¿verdad? Es que yo preguntaba porque a ver si no teníamos que el precio unitario multiplicarlo para hacerlo en la caja. No, no se preocupe, no es matemática, no es costo, no es costo, no es contabilidad. Le iba a sacar el IVA también, Alejandra, no se preocupe. Estoy traumada, lo siento. Yeah, I understand. No se preocupe, es fácil, okay. Solo es inglés, lo que quiero es que me hablen. Okay, I'll be back. Questions. Wait. ¿Tienen preguntas para mí? No. No, all clear. Solo es llenar el cuadro con la información. Yes, that's it. Vale, aquí me preguntaban esto y tal vez lleguen a tener esa duda ustedes. So, la unidad, el precio por unidad es este que aparece abajo, ¿ok? Ese es el precio por unidad. Y solo las que tienen 6 units, que dice aquí, son las que me van a poner, for example, que les diga, esa tiene 6 pieces, entonces aquí me le van a poner 6 units, que ese producto tiene 6 unidades. A los que no tengan, no le ponen nada, ¿verdad? Simplemente lo dejan así. ¿Yes? Yes. Okay. Veamos, dice código, pues, boxes start with the 6 units. Hello, Ronald. Hello. Se logró conectar. Código no tiene. Sí tiene. Solo lo que estoy viendo que es lo que están haciendo porque no entiendo. Están trabajando. ¿En qué página están? En la 18 vi que están trabajando como llenando un cuadro. No entendés. Ajá, solo... están llenando un cuadro que está en la página 18, pero no sé. Va, mira, tenés que tenemos que llenar, va, ¿ves? Cuadritos. Son los productos, lácteos o dulces, ¿verdad? Entonces, en la tabla de abajo, ahí te pide el nombre del producto, el código, el size, el tamaño, los ingredientes, el peso y el precio por unidad. Entonces, tenemos que leer lo que especifica cada producto y de ahí llenar. El cuadro de lo que aplica, ¿vas? El nombre, si hay, el código se aplica, el tamaño, el size, el ingrediente, el peso y el precio. Lo que exactly, sure. That's what you're doing, yes. And the turtle candies, says, vale. Box size start with and after, rich. What is the meaning of rich? ¿En cuál me dijo que es? Turtle candies. Rich, rico. Rich. Rich. Butter caramel, fresh rose, pecans. What is the meaning? What is that? Roasted pecans. Esa es como una fruta seca. Permítame. Pecans. En realidad se lee pecans. Pecans. No sé si ustedes alguna vez han comido... frutos secos, de unos grandes que venden en el Price Mart o en el Walmart, que son bien, a mí no me gustan, son bien feos. Correcto. ¿Ya saben cuáles son? Sí. No. Son buenos para la, esperen, me voy a ver. Pecans, nueces pecanas, es que no hay de otra forma de decirle, nueces pecanas se llaman, pero no sé cómo explicarle. Parecieran pan cuando ya están, son larguitas. Secos.
Las nueces son buenas mayormente, pero esas son feas. Sí, esas, sí, las nueces me gustan, pero esas no me gustan mucho. But that's what it is. Okay, pero entienden lo que estamos haciendo, ¿verdad? Yeah. Solo las que tienen 6 pieces son las que van a poner que traer 6 piezas a la caja. Las que no especifican no lo ponen, ¿verdad? Yes. The ingredients is rye, is butter, caramel, fresh roasted pecans, dark. Yes. Yes. Esos son los ingredients. Okay, thanks. Okay, good. ¿Estamos bien todos? Rafael, yes. Yes. Ronald. Yes. Okay, very good. Okay. Chair, we are wondering about this size because in the, for example, the Turtle Candies, it says box size is starting with 6 pieces, but mm-hmm. that's not a measure of size, right? No. No, esa no es una measure de size. Si no le dice la measure, no la ponga. Okay. Okay. So, for example... And creo que ninguna dice the measure of the box, ¿verdad? Mm-hmm. The box size yeah. is 6 pieces, perdón. The box size is 6 pieces. 6 pieces. Ajá, esa sería la 6 piezas, yeah. ¿verdad? Pero la que no le aparece, por ejemplo, la que no tiene 6 piezas, a esa no le ponga nada, right? Okay. Okay. Oh, okay. Okay. Thanks a lot. Yes. Another question? Okay. No. 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 Okay. It's okay. Thanks. Good. So, okay. Code no. No. Are you finished? Yep. Qué rápidos. Pero solo el cuadro, ¿no? O también ya lo del producto que dijo. No, ahorita solo íbamos a hacer eso. Espérenme okay. que sus compañeros, ustedes van bien rápido, van volando, pero sus compañeros necesitan un minutito más. So, vamos a esperarlos un ratito, ¿ok? Alessandra, ¿dónde trabaja usted? Me dice que se me olvida a mí todo. ¿En dónde trabajo? Sí, ¿dónde trabajo? En la Universidad Politécnica trabajo. Oh, and what's your job? ¿Cuál es su puesto? Sí, asistente administrativo en educación continua, coordino los cursos de INSAFOR. Oh, okay, very good. So entiende cómo es INSAFOR, yes. Okay, very good. Yo por eso dije que me estaba diciendo hacer los cálculos y todo eso, y yo dije, oh, okay. Tiene que ver algo con eso. Tiene que ver con eso y con mi estudio, como estoy sacando administración de empresa. Oh, so you work and you study. Mm-hmm. How old are you? Yeah, 26 years old. ¿Por qué lo pienso tanto? Why do you think it? No sé. No sabía si ponerse menos, dice. Ay, no me acuerdo de qué año nací. 94. Yes. Okay, so we're the same age. 26. Ya quiero ser como usted, ya quiero hablar inglés. Yeah, you will do it. No se preocupe, hasta mejor lo van a hablar. You will speak. Algún día. De aquí a los 30, tal vez. Well, but... I mean, hay gente que a los 30 no puede. Mire cuántos compañeros tenemos que están ahí mayores. Ay, no. Pero es que uno quiere ya todo. A mí me tomó 6 años. 6 years. Ay, Dios bendito. ¿Usted estudió la licenciatura, teacher? Yes, I studied the bachelor degree. And I went to the United States for a year. And I practiced there. Yes, yo viví un año allá como una pasantía, un internship. Yo enseñaba español y vivía con americanos. Qué chivo. Yes. So I did that in 2017, hace 3 years ago. Mm-hmm. Cuando la época era dorada, ¿verdad? Aquella época del el tiempo bueno, cuando uno podía salir a la calle. antes de COVID. Yeah. Uno piensa que fue hace mucho, pero se ponen a pensar cómo era la vida antes. Ah, uno podía salir. Uno llega. Hace un par de meses. Yes, exactly. Uno no llegaba a la casa con la mascarilla y con el gran miedo, sí, ¿verdad? Sí. No bañate, no vayas a entrar. No tocar nada. Ajá. Right? Porque sin mentirles, yo salí, la cuarentena empezó un día domingo. Yo había salido un sábado por la noche. Y fue antes de que pusieran esa cuarentena. Y fue así como que con mis amistades, fue como que... La última, fue la última. El último día. Yeah.
Sí, era como que ya sentíamos que nos iban a llevar presos. Pasar. Se fueron a despedir. Pero fue sin querer porque fue como que, vaya, salgamos, vea. Estaba ya la bulla de todo esto, pero no sabíamos qué le iban a hacer de nada. Ya, yeah. Pero bueno. A ver cuándo volvemos a la normalidad. Right. Se burlan de mí porque cumplo en enero y fui la única que pude celebrar. ¿Cuál burla? ¿Usted se burla de nosotros? Ahora sí. No, yo acabo de cumplir y aquí en mi casita un pastelito y más nada. Ya. Yeah. Ok, vamos a volver a la principal porque creo que los demás ya les dimos tiempo, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, what did I do? No sé qué hice, qué hice. No, no me quiero meter a Microsoft. No, what did I do? Nope. Yeah, there we go. Hello everybody, welcome back. Ya parezco YouTuber. Ok, so we're gonna start right here. So, the first one, we have the naming here. What's the name of the first one? ¿Cuál es el nombre del primero? Spicy. Spicy. Yeah, right. Código no hay, ¿verdad? No. There's no code. Size? I no. Size? Nope. Ingredients? ¿Cuáles son los ingredients? Oral tubing. Toffee. Roasted peanut. Rotten. Chili pepper. Cajun chili pepper. Okay, very good. So, what's the price? $7.50 with 50 cents. Yes, así como dijo Noah, exactly. $7 with 50 cents. $7 with 50 cents. Very good. So, del siguiente decimos name, sería? Turtle candies. Turtle, ok, and the ingredients, le voy a preguntar a alguien específico, porque si no parece que estamos rezando, orando. So, me va a ayudar ahí con los ingredients, please, Manuel. Hi, los ingredients del number two, del turtle candies. Ok, caramel, buttery caramel, rich y fresh roasted pecan and milk chocolate. Okay, pecans, very good. Pecans. Okay, very good. El price, la box size, ¿cuál sería, Manuel? ¿Cuál es la box size? Box size, 6 pies. 6 pieces, okay, very good. 6 pieces. Okay, what is the price, Ellie? The price is $6.30. $6.30, very good. Carla, what's the name of the next product? Chocolate cucumber caramel. Okay. Chocolate covered caramels, very good. ¿Cuál es el ingredient, Ronald Stanley? Stanley, perdón. The ingredient is
Yeah. Pure caramel and chocolate. Chocolate. Okay. Very good. Marvin, what's the box size? 6 pieces. Very good. Noah, what's the price? $7. Very good. Alessandra, what's the name of the fourth product? Alessandra, se me levantó, creo yo. Sorry, teacher. Okay. O sea, me dijo. El nombre del cuarto, fourth. Chocolate Dipped Nuggets. Okay. Rafael, what's the ingredients? What are the ingredients? Activate the microphone, please. We cannot hear you. The microphone, Rafael. The microphone. Okay, the ingredient, the chocolate, the pie nugget. Okay, yes. Okay. All of fashion nuggets, candy receipt, contain the right combination of the honey, almonds, vanilla, and dark chocolate. Very good. And Mario Ernesto, what's the price? $7. Very good. Muy bien ahí, muy bien. So, vamos a crear nosotros un producto. So, we're going to create a product. Okay, so you're going to do it. Vamos a hacer esto. And it says, right? Le voy a compartir aquí la diapositiva donde yo les he dicho qué es lo que van a hacer. Okay, so this might take a while. Puede ser que se tarden un poquito, pero quiero que lo hagan bien. So it says, vamos a hacer una oración de what clauses, okay, para nuestro producto. Como, ¿qué necesito? ¿Qué hice? ¿O qué haría? So for example, I need a new product. What I will do is to get more ideas, okay? Una oración, anoten lo que van a hacer. Una oración de what clauses para el producto que van a crear, okay? Les había dicho que dos, pero solo uno van a hacer. El number two, van a pensar en el manufacturing process, en el proceso de manufactura, pero no se compliquen, por favor, no se compliquen. Solo hablen cosas concisas, cortas. El manufacturing process, lo más que debe tener son 4 steps, 4 pasos, 4 steps and that's it. Y lo que vamos a utilizar aquí son words to mark steps in progress. Las palabras para indicar proceso. First, second, later, then, finally, right? Y vamos a utilizar ahí mismo los imperatives. So, first, cut the fruit. Then, separate the chocolate. Mix the, later, mix the chocolate with the milk, okay? Ahí están utilizando imperatives y están utilizando words to mark steps in progress, okay? Yes? ¿Me van siguiendo? Yes, very good. Luego me van a hacer una descripción cortita del producto, así como la que tuvimos anteriormente. Description, como las que aparecen ahí, este producto es básicamente lo mismo. Es un chocolate, they has almonds, bla, 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 and vale tanto, okay? Para poder poner información en el chart, así como lo hicimos, okay? En el chart. Eso es lo que dice de último. Como que pudiéramos poner la información del nombre, el size, the price, the code, si quieren crearle un código. ¿Ok? Preguntas sobre lo que vamos a hacer. Do you have any questions? O sea que este ejemplo es igual al ejemplo anterior. Similar, pero vamos a utilizar las cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Una oración con what, el manufacturing process, decir first, second, y utilizar de como cómo lo vamos a armar, como por ejemplo, primero cortar, luego dividir, luego mezclar, right? Y ahí hizo como lo que me dijo usted, lo que me preguntó Rafael, la descripción del producto sí es igual que la anterior. Yes. Y el chart también. Questions? Nope. ¿Estamos claros ahí? ¿Quieren trabajar con sus mismos equipos siempre? Yes. Ok, good. Vamos a volver entonces con nuestros mismos equipos. Voy a abrir las breakout rooms. Ahí están. Vamos. Let's go.
tiempo. Posición. Lo que sea la fácil de poder escribir los procesos. Ajá. Questions for me? Do you have questions? Nope. ¿Algún producto? No, pero estamos pensando. Oh, no. That's your thing. Eso es de ustedes. Ok. ¿Cómo? Hay que hacer presentación, ¿verdad? No, esto solo me lo van a decir a mí, con tal que me den esa información a mí. Yes. Está bien. No comparto el Word para escribir y que todos tengamos lo mismo. Ya, yeah, puede ser. Yes, that's good. That's a good idea. Okay. Very good. La letra más grande. What you need? What you do? What you do? Amplía la pantalla. Amplía la pantalla para que se vea. Algo como que if you want to be healthy, what you need is wear a face mask. Yeah, that's very good. Okay. If you want to be safe, sería mejor también, Marlon, si quieres. Si quieres estar seguro, ¿verdad? Yes. O a salvo. Mm-hmm. For, if you want to be safe. Uh-huh. If you want... Richard. Ajá, me mandó a llamar, me invocó. Sí, sorry. Queríamos saber si nos funciona, digamos, un tema de capacitación. No necesariamente va a ser un producto, pero es un servicio. Servicio. Porque... ¿Su producto es un servicio? Ajá. Yeah, you can do that. Sí. Ah, vale. Okay. ¿Y los ingredientes? Serían los materiales. Ficha de cosas que necesitan. Ajá. Ponen materials. Ajá. Uh-huh. Okay, okay, very good. Ya que usted es experta en eso, claro. Thank you. Okay. A new product. A new product. Okay. Y luego la indicación después de empezar con este fue el proceso de manufactura. Entonces ponemos. Or product, or new product. Teacher said the internet dropped again. ¿Se cayó el internet de nuevo? Yes. Vaya, pero ahí lo mandé al breakout room 2. ¿No le aparece la opción de unirse? ¿O con quién estaba trabajando usted? No recuerdo con quién. Cuando me fui para el grupo, se cayó. Ok, pero aquí lo uní con Noah, con Mario Ernesto y con Reyes de Jesús. No le aparece la opción de unirse. ¿Eh? Únase ahí para que pueda entrar con ellos. A trabajar en... Creo que le debe aparecer la opción. There we go. Hello. Marvin se unió con ustedes aquí para que trabaje con ustedes, ¿ok? Ok. First, usando la secuencia, ¿alguien tiene el cuadrito de las? What we do create a chocolate barber. Sí. What we do create. What we do was, or what we did is, or what we do is, what. ¿Qué me están diciendo? En presente, teacher, sería what we do. Uh-huh. What we do is create. ¿Cuál es la primera oración? We need a chocolate bar. What we do is to... ¿Qué? Create a chocolate bar. Yes, that's correct. Okay. What we do is... What we do is to create.
Yes, what we do is to create. To chocolate bar. A chocolate bar, a chocolate bar. A chocolate bar. Yes. Okay. Elástico. Elástico. Elastic. Do you have questions for me? We have a doubt with that word fabric. We don't know if tela. Yes. Okay. That's okay. Right. Bien. First, cut the fabric. Second, sew. Sew the fabric. Sew the fabric. And third place, the elastic. Yes. Elastic. And the fourth. It's difficult. Third place. De forma una mezcla de Spanglish. Spanglish. ¿Cómo vamos? Okay. ¿Cómo second. 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 Steps. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, bien. En los pasos, los steps. ¿Todo correcto? Yo que me alegro. Ya vemos que de videos en YouTube. Tal vez. Ya vemos de dónde aprende. Ya, Alessandra, por eso les digo, welcome back. Creo que Alessandra okay. Pierde sueña. Sí. Ok, ¿estamos bien aquí? ¿Estamos bien con el producto? ¿Yes? Yes. Sí, questions? Ahí vamos. Yeah. ¿No questions? No, por el momento good. No. Very oh. Good. Sí, 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 así es. Second. Ay, qué rico. Delicious ceviche. Yes. With beer. Oh, wow. ¿Qué me dijeron del jugo de limón? Hay que cocer el camarón con el jugo de limón. ¿Cómo con decimos eso? No se pasa por agua o como un minuto. No. No más no, con el jugo de limón. Solo con el limón, sí. Yes. Ajá. Yes. Pero ¿cómo decimos ese paso? Entonces se me hizo la boca, que me decían. Es al. Al to. Al. Agregar. Al. Yes. Lemon. Lemon juice. Juice. Os podrían decir también mix lemon juice and shrimp. Yes. Peanuts, que es maní, aquí. Ah, peanuts. Do you have questions? No, teacher. Okay, very good. For a moment, no. Peanuts, and chocolate. ¿Cómo vamos? How are you doing? ¿Cómo vamos? Description. Espérenme, voy a cerrar las breakout rooms porque necesito pasar asistencia, ¿ok? Y luego okay. Volvemos. Okay. Okay. Don't worry, don't worry. Solo vamos a pasar la asistencia y volvemos, ¿ok? Don't worry. So, Josué. Present. Good. Carlos Alvarino. Present. Rafael Antonio Guerrero. Rafael Antonio Guerrero. Present. Ok, permítame que le voy a cambiar el nombre porque tiene que estar completo. Ok, Rafael Antonio Guerrero, ¿estamos bien? Present. Then we go with
Marvin Paul Marroquín Urias. Present. Okay. Then we go with Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Okay. Concepción no está. Brenda. Noah Betsabe Morales de Pereira. Present. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Blanca Elizabeth Roque Mendoza. No está. Ronald Osvaldo Coronado. No está. Mario Ernesto Granados Ortega. Present. Ok. Ernesto Antonio Raimundo. No está. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Sí. Present. Ok. Carla Lorena Ventura Reyes. Present, teacher. Eleonora Hernández Torres. Present. Ok. Ronald Stanley García Mejía. Present, teacher. Ok. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Yvette Carolina Valiente Flores. Yvette Carolina present. Valiente Flores. Present. Ok, very good. So, volvemos a los breakout rooms. Ya casi van a terminar, ¿verdad? Yes. More or less. More or less. Ok, ok. More or less, más o menos. So, so. Unámonos a los grupos ahí, por favor. Ronald. Ahí estamos bien. Okay, let's go check. With these ones. Finally. Servirlo con una galleta. Ay, y para bajarlo, ¿cómo va a ser? Y una cerveza. Pues sí. Bueno, no. No hay niños presentes, vaya, está bien, está bien. No vamos a permitir la cerveza. No sé si it's está bien escrito servir. Es mandatory. Es mandatory. Sin la R. Sin la R. Con los mariscos, sí, Marvin. All time. All times. Ah, usted fue el de la cerveza. Y galleta, una galleta salada, porque si le pongo cookies se escucha como dulce, ¿verdad? Como que fuera una galleta dulce. Hay un nombre para esto. Pero puede ponerle salties. Salt. Permítame un momento. Usted fue, ¿verdad? Crackers, puede decir mejor también, Noah. Cracker. Yes, and I did. Before the K es the C. Sin la T, without the T. Cracker, care. Ahí, yes, very good. Okay, thanks. Beer. Y no. El curso está en la. Wait.
Yo veo aquí a las chicas bien risueñas y los chicos bien serios ahí, manteniendo la calma ellos, ¿verdad? Of course. Claro, la cordura. Ajá. Siempre. Siempre, dice. Bromas, son bromas. Ok. Está. Ahí serían los procesos, ¿no? Uh-huh. Yes. Ahora los materiales. Ajá. ¿Cómo es entonces? Third place to the mixture. Sería de place to the mixture in the mold. Mold es mold, así. M-O-L-D, mold. Lo voy a escribir en el chat. Ok. Pero es que está mal entonces desde el principio. Entonces, tours, borra todo lo demás. Put. Ajá. Tour. Do you need any help? Sí. Place. No sería el place. Place the mixture in the mold. Yeah, that's correct, Rafael. If you say that, it's correct. Así. Place the mixture in the mold, yes. Place. Recuerden que después de las palabras de secuencia va una coma. Oh, yes. Y con los imperatives no agregamos tú. Así que donde dice first, me le va a quitar el tú también. First, buy the ingredients. Yes, buy the ingredients. That's yes. It. Okay. Y ahí dice first. Me le cambia ahí a first, ¿verdad? First. No, está correcto así, pero nada más que le he invertido las letras. ST. Yes. ST. Así, ahí estamos bien. First, buy the ingredients, peanut, chocolate, almond, and... Sí. ¿Cuánto? Maneja la compu. Wow, y esos momentos. Es creativo. Estas cuestiones de lo que usted nos decía. One sentence with what clauses. Uh-huh. If you want to be safe, o le quitamos esto y lo ponemos como una simple descripción de la empresa. ¿Puedes ponerlo como una simple descripción, nada más, sin ponerle la instrucción? Okay. Pero si ustedes quieren dejar la inscripción, no, o sea, la instrucción, no voy a bajarles puntos por eso, ¿verdad? Obviamente no. Vaya, pues por eso estábamos diciendo. Cabal. No. ¿Cómo vamos? ¿Did you finish? Sí. Yes. Ok, very good. Voy a ir a revisar los demás, si vuelvo. Ok, entonces. ¿Did you finish? No. Casi. Ok, no, very good. Solo falta hacer lo del cuadrito, armar el chart. Ok, very good. Y comerlo. Did you finish? Almost. Almost, okay, ya casi. Very good. Si le queremos poner la barra de chocolate. Did you finish? Yes. Chocolate. No, teacher. Bueno, okay. Falta... Más minutos, please. Okay, very good. Solo ando chequeando. Okay, very good. Yes. La información que iría en el cuadro, como la descripción, ya la tienen. Es esa, short description. Okay. ¿Y el cuadro lo van a hacer o ahí de ahí me van a sacar la información cuando lo estén diciendo? Fíjese que aquí teníamos información de we have different for kids and adults, yes. For $1. Pero no sé qué más le podríamos poner. Ok, ya, está bien. O sea, no tienen que poner todo, tiene que ser alguna información. Some information from the chart. Not all the information. Yeah, because we tried to include that information in this description. We tried, sorry. As you can see, here is the materials of the face mask. We have cotton, elastic, and thread. And two is the different sizes of the face mask. Mm-hmm. For kids and adults. Yes, that's fine. Mm-hmm. Very good, okay? Yeah. So you finish? Yep. Okay, very good. E-S-S-A-R-Y. Ah, okay. Me faltó una S entonces. Hello, el primero es Marvin, okay. Do you like ceviche? Yes, I like the ceviche, it's very
Good, it's delicious. I love mariscos. I love seafood. Yes, I like eat seafood with beers. Hello, it's me. I was wondering si ya terminaron de trabajar, if you finish. Okay, so, obviamente, we run out of time, se nos acabó el tiempo, but we're gonna present our products next class. Vamos a presentarlos en la siguiente clase. That will be on, déjeme ver aquí mi calendario. Yes, that will be the 10th, right? August the 10th. So in 1 week, more than 1 week. So I will see you then, and you're gonna present this product, okay? So your presentation will be on Monday the 10th. Ese día van a hacer la presentación. Va a ser básicamente un review porque incluye todo lo que ya vimos en la primera semana. Please, para mañana, work in the platform, trabajen en la plataforma, okay? That's very important. En la mañana, todas las tareas, todos los foros, para que yo pueda trabajar en sus notas en la tarde, okay? Yes? Okay, very good. Mario, ¿usted tiene una pregunta? Sí, hasta la tarea, ¿hasta cuál es? Hasta las 5. Hasta las 5. Okay. ¿La tarea de hoy cuál sería? Miren, bueno, la de mañana, ¿verdad? Porque sería la de esta clase. La del foro. En el foro, esto creo que va a estar un poco difícil. Déjenme ponérselas ahí, se las voy a poner en el chat también. No va a haber, por ser último día. No, sí va a haber, sí va a haber. No, ahí como... Ya mañana es vacación, teacher. Sí. Y se presten. More vacation. No, ya mañana teacher, no. Yo creo, la de... So, la tarea sería la what clause que ustedes hicieron, esa es la que me van a poner ahí, ¿ok? Ok, perfecto. Ok, very good. Hicimos ahorita, ¿verdad? Yes, in the group, yes. Okay. Ok, y me hacen la tarea, la de la semana 5, la del, perdón, la homework 5, ¿ok? Ok, bye bye. Have a good night. Have a good night. Good night. Okay.